Tesi, realmente lo que nos muestras, has con tus declaraciones, le has quitado la careta a Néstor Villanueva, porque él, con su llanto y con su floro, nos ha venido a decir, no solo a mí, sino en diferentes programas de televisión, que él quiere recuperar a su esposa, que ama a su esposa, que no puede vivir sin ella, mientras que te veía a ti, mientras que estaba contigo y te decía lo mismo. O sea, a ti también te decía que te amaba, que te quería. Que me extrañaba, que quería verme. Y a ti te dice, Que era la única mujer en la que él confiaba. tú comienzas a verte con él desde diciembre del año pasado y él te dice que está separado. Recién este diciembre del año pasado. Ya, ¿y por qué le creíste que estaba separado? ¿Qué piensas cuando él comienza a salir en televisión a decir que quiere recuperar a su esposa? Cuando él inicia, bueno, para empezar yo con los años que lo conocí a él, creo que me dejé también llevar por ciertas cosas. Un error mío, porque él, yo tenía que haber visto más allá de eso. Más allá, porque él ¿Puedes seguía ponérmela a casado. ella grande, por favor? Yo le creí. Creí simplemente en lo que él me decía, porque confiaba en él por el tiempo que lo tenía ya, por el tiempo que nos conocemos. También siempre estaba solo, siempre estaba solo, siempre me llamaba, siempre andaba solo. En un momento yo también le creí que era verdad, que estaba separado, hasta que vi que él quería, habló, creo que declaró, dijo que iba a recuperar su familia. Entonces ahí yo decidí también alejarme. Pero la relación que tenía con Flor era visible, era pública, incluso el año pasado nomás, antes de unos meses antes de diciembre, ellos hicieron una renovación de sus votos, hicieron unas fotos muy bonitas, entonces él estaba todo el rato ahí, ¿no? Incluso cuando ella vino acá a mi programa a decir que ya se quería separar de Néstor, que no quería saber nada con él, Néstor seguía diciendo que no pasaba nada, que él seguía durmiendo en la casa, que él seguía viviendo con ella. ¿Y esas cosas tú no las veías, tú no le preguntabas a él? No, en su momento no, la verdad, no llegué a verlas, no me fijé. Y en ese entonces todavía yo no estaba, bueno, habían conversaciones, si bien es cierto, habían conversaciones que podían decir que sí nos vimos cuando nunca nos llegamos a ver. Solo quedaron en chats desde hace mucho tiempo. Él y yo empezamos a vernos, o nos vimos ya en el mes de febrero, más o Ya, menos. pero sí se Y es veía cuando en febrero. iniciamos algo. Ok, Sí. ya. Se veían. Entonces tú ya pensaste que él ya no iba a volver con Flor. Pensaste que sí te Es estaba que eso es diciendo la lo verdad. que él, sí, es que eso es lo que él me decía y realmente pareció honesto al decirlo. Entonces, creí, Néstor es un tipo muy educado, muy, sabe convencer a las personas. No me victimizo ni nada porque también yo cometí un error. No tenía que haber caído o creerle nada más. Y es cierto que él iba a visitarte a tu departamento. Él te Fue en visitaba dos ahí. ocasiones. Y en diciembre del año pasado, perdón, acá hay una fecha en el 2020 que ustedes, hay una conversación ahí donde tú estás en un hotel, creo, y le dices que él No, vaya. en la casa de una amiga estaban varias personas porque en ese tiempo estábamos en pandemia. Entonces nosotros estábamos realizando un evento online con otras amigas que hacen también pole dance y había un camarógrafo que él conoce, sabe quién es, había un sonidista, había Sí, mucha gente pero detrás. la conversa es bien íntima, ¿no? La conversa tiene otras Claro, implicancias. nosotros teníamos mucha confianza, la verdad, pero nunca en ese entonces no pasó absolutamente nada. No hubo ni besos, ni acercamientos, ni nada más, ni siquiera nos llegamos a ver. Pero tú le decías, Yo les escápate, dije, puedes violarme, o claro, sea, ¿cómo vas a no, decirle a un pata? O no. sea,
te voy a violar dice, y todo eso. Sino... yo le pongo no te voy a violar, porque él y yo nos bromeábamos y había cierta confianza. Pero es una pero es una confianza bastante íntima, ¿no? Porque uno no le dice a cualquier persona eso. Yo le dije, no te voy a violar, o sea, como que no me tengas miedo. Pero hay hay un componente sexual en esa conversación con Néstor. Teníamos esa forma de hablar, sí, teníamos bastante confianza. ¿En esa época se acostaban de cuando en cuando? No, ni siquiera ese día nos llegamos a ver. Sí, bien difícil de creer, ¿no? Por el nivel de la conversación, de creer. Sí, lo sé. Después hay otros chats ahí, que no sé si corresponden, creo, a diciembre, enero, febrero de este año, donde parece que él te manda también fotos, ¿no? Fotos o videos. Sí, una foto de donde yo, por la zona de donde yo vivía, porque... él nunca me decía voy o puedo ir, nunca me preguntó, simplemente se aparecía por la zona donde yo vivo y me envió una foto de algún lugar donde él estaba. Pero en ese entonces yo no lo veía, es más, hasta llegué a bloquearlo. Ya. Lo bloqueé porque creo yo que también en un momento uno se da cuenta y dice, no, o sea, porque esto me va a traer problemas. Bueno, y me los trajo. Ok, acá está con nosotros Susy Díaz, que es mamá de Florcita. Susy, ¿has escuchado toda esta conversación? Yo quiero preguntarle si vive por Los Olivos. ¿Tú vives por Los Olivos? ¿Tesi? Es que yo no voy a decir por dónde vivo. Porque para mí es algo privado. Porque en otro programa, en otro canal, ella habló que vivía en Los Olivos. Y mira, hace mucho tiempo, será 4 años, Paloma le enseña unos mensajes de ella con Néstor. ¿Así? Sí, entonces, y Flor me consultó, me dijo, mamá, mira lo que está haciendo Néstor, mira, me ha mandado esta paloma, me lo mandó. Y yo dije, pero eran mensajes así, igualitos a lo que ella manda. Calentones. Parecido a los que ella manda, ¿no? Entonces dije, Flor, pero... No, esto es lo que yo mando, nada más. Acá somos dos personas, señora. Dos personas, eran mensajes, él no es un niño. Mensajes de mucha confianza. Ya. Y Paloma me dijo, acá hay algo. Eso hace 4 años. Sí, de repente Paloma, que guarda todos los WhatsApp, lo debe tener guardado. Entonces, y Flor me dijo, mamá, mira, ¿qué te parece esto? Y yo le dije, Flor, mira, si tu relación está bien, inclusive estás hablando en la televisión que te vas a casar por religioso, no creo que sea tan mala en ver que es una relación con 2 niños, 13 años, ¿no? Y tanta cosa. Pero no le digas nada. Bueno, pasó, ¿no? Y hay una coincidencia que todo es como un rompecabezas que mucho iba a Los Olivos. Si vivía en Miraflores, en el departamento de Miraflores, entonces, con el pretexto de ir a la lavandería a lavar la ropa hasta Los Olivos. Ahí va a lavar a Los Olivos, a una lavandería. ¡Ay, qué gracioso, mira! Todo coincide. Ahora, mi hija no es tarada. Si ella ya habló... Algo se olía a ella. Adriano, mi nieto, le enseñó las conversaciones a mi hija. Mamá, me dijo, le dijo a mi hija Flor, mira lo que está escribiéndose. Por eso ahí donde Flor terminó. Ya, o sea, ustedes tienen larga data en esto. Y como digo, no es solo culpa de Néstor. Claro, exacto. Yo estoy aquí y estoy admitiendo que yo cometí un error. Pero yo tengo los pantalones bien puestos para decir lo que yo los cometí. Pero Néstor lo niega. Néstor sigue negando. Lo negó. Eso que yo a él le pedí, por favor, que aclare las cosas, porque si pasó algo entre él y yo, fue en el mes de febrero de este año. No fue hace 4 años, hace 3 años, porque yo tenía un compromiso. No fue en ese entonces. Así que si tienen las imágenes, Paloma, si que lo mande. Los WhatsApp, deben mostrarlos. Que bueno, Paloma, muéstrenlos. Pero porque yo tenía un compromiso y no paraba y ahora tú le creíste a Néstor, ¿qué pensaron que iban? ¿Tú pensaste que ibas a iniciar una relación con él? ¿Él te ofreció eso? Mira, cuando yo ya decido alejarme de él, él no respetó lo que yo le dije, o sea, como los locos, o sea, sí, ya. Y al día siguiente seguía hablándome, seguía conversándome, seguía con las conversaciones. Después de llorar en televisión
y de jurar que amaba a su familia, que quería recuperar a su esposa, ¿te seguía escribiendo? Sí. Por eso es que yo agarro un día antes de que salga en un programa a llorar, a decir que amaba a su esposa, que quería recuperar a su familia. Un día antes, él me hace una videollamada. Entre él y yo ya no había nada, ojo, porque yo ya había visto todo esto. Pero sí conversábamos y le pedía por favor, porque en otro programa ahí habían puesto mis fotos, mis videos, y se había filtrado un audio. Ojo, yo no lo vi, yo no lo tenía, porque él a mí me llamó, siempre me llamaba, y siempre como que me hacía borrar las conversaciones, por si me llegaban a hackear, por si llegaba esto, por si llegaba el otro, porque la gente no, no malinterprete las cosas. Experimentado. Entonces, en las infidelidades, el Néstor, ya. Entonces, él un día antes me dice, ¿sabes qué? Me hace una videollamada y me dice, me deschavé, Tessy, tú eres la única mujer que yo quiero, confío en ti y no pienso retomar ninguna relación. Escucha, Flor, porque creo que está grabando su programa que tiene, me dijo mamá, no lo voy a poder ver después. No importa, lo ve en YouTube, sí, después, sí. Susi. Y mi nieto que para ahí en el celular viendo todo, pobrecito. Pero es que a mí no lo puedo, ¿sabes qué, Tessy? Me parece que este es un hombre bien mentiroso y cínico. Sí. Porque yo lo he tenido acá y juraba que no tenía nada. Sí. Y él decía, yo respeto a mi esposa en todos estos años, yo he respetado a mi esposa. ¿Cómo la ha respetado? ¿Cuál será su imagen de respeto de este hombre? Porque estar escribiéndole a otra chica no es señal de respeto. Ahora ya estás irrespetando tu relación. Ya me doy cuenta por qué no, le hacía el mantenimiento a Flor. ¿Cómo el mantenimiento a Flor? Ay, Susi. O sea, no, se cumplía con sus obligaciones maritales, meses. ¿Así? Y venía todo amargado, porque el hombre celoso es porque es mañoso. Yo le decía a Flor, cuando el hombre te cela mucho, es porque, ojo, pestaña y ceja, debe tener algo en la calle. Así que, Flor, el hombre cuando es celoso porque es mañoso. Y no tenían ellos. La celaba bastante. Y no tenían, digamos, una relación de pareja, íntima. Será, Ahora ya me doy cuenta, claro, de todo. Claro, lógico. De hecho, estaba con su cabeza en otro lado, ya sabes. Y venía amargado, porque el hombre cuando tiene algo en la calle viene amargado del todo, le aburre en la casa, y le aburría a la perra bellota, a sus hijos, peleaba con mi hijo, y todo era, pero un... Tú sabes, cuando las trampas salen, entonces cuando hay una tercera persona, todo se malogra el matrimonio. Pero de verdad, él todo este tiempo juraba, he respetado mi hogar, he respetado mi familia. ¿Cuál es su nivel de respeto de este Néstor Villanueva? Yo que él no me aparecería, pero por ningún canal de televisión a decir nada. Tranquilito me iría a firmar la conciliación de la tenencia, de todo lo que tienen que firmar. ¿Y quiere poner condiciones todavía? ¿Y todavía quiere poner condiciones? No está en capacidad de poner condiciones ese señor, para nada, si es que lo llamamos señor. Tessy, y tú ahí le reclamaste, le dijiste, ¿por qué no sales y hablas que sí tenemos una relación? Sí. No, ni siquiera le pedí que dijera que tenemos una relación. Le dije, está bien, bueno, si él quiere recuperar su familia, que lo haga. ¿Entiendes? Porque son decisiones de cada uno. Yo no quiero, en ese momento no quería, ni ahora, absolutamente nada con él. Le pedí, por favor, simplemente que sea caballero, que sea bien hombrecito, que admita las cosas, que si en un momento hubo algo conmigo, ya está, admítelo. Y si hoy por hoy ya no hay nada, y aclara las cosas y di lo que tú quieras, que quieras recuperar a tu familia, haz lo que tú quieras, síguelo haciendo, síguelo diciendo, pero por favor, te pedí que no me nombren más, por favor, porque yo no la he pasado bien. Para mí esto no es algo planeado, para mí esto no es algo que yo he querido que salga, y él lo sabe. Yo le advertí, se lo dije como 3 veces, por favor, se me está mencionando. Y si le saquen en el otro programa un audio, no parece, porque te veo paseando por todos los canales. No todos los canales, señora. Fui a un programa con una, bueno, con la agrupación yo, a la que pertenezco, y estoy acá te veo bailando por primera y por última vez, porque señora, porque yo soy artista, también soy bailarina, vivo de esto, señora, vivo de esto. Si yo no trabajo, no tengo con qué pagar mis cosas.
Así claro, como trabaja usted, como trabaja todo el mundo. Finalmente, cuando un hombre es infiel, o sea, los dos son culpables, no solo la persona que se acostó con él, sino también el hombre. Porque, y sobre todo, claro, tú no estás casada, él está casado. ¿Y por qué Néstor la niega? ¿Por qué la niega? Ay, porque todos los hombres son así. Porque es un mentiroso, señora. ¿Por qué te niega? Quiere que pregúnteselo a él. Bueno, la cosa es que yo quiero aclarar una cosa, que estoy acá y por eso también he venido. Quiero aclarar, en todos los periódicos ha dicho que yo he dicho que Néstor está haciéndole maltrato psicológico a mi hija y a mi nieto, y es verdad, porque tú no sabes lo que es que se ponga, yo me pongo en lugar de mi hija, ¿no? Mi hija, que yo sea flor, que tenga un marido de 13 años, dos hijos, ¿no? Que todo sea público. Y que cada, desde el año pasado, en diciembre, sale, bueno, en la madrugada viviendo la vida loca, tomando. Después en enero con el auto. Mira, Rana, Susi. Después con el Tonizonte, después con Susi. Aparece esta chica nueva. ¿Quién más? Entonces, yo la vez pasada, Susi, fue Néstor a mi casa. Es que eso es una falta de respeto a tu hija. Sí. Desde el primer momento. Es maltrato psicológico. Yo me he referido a todo esto, ¿por qué? Porque mi nieto Adriano para llorando. A veces no le hablamos nada, que tratamos de que no vea la televisión, pero lo ve en las redes sociales. Dicen que en el colegio le dicen, oye, tu papá con el auto Rana. Es que los niños son crueles, tú sabes. Sí. En los colegios los niños son crueles. Y mi hija está crueles. Sufriendo, mi hija yo no la veo bien. Entonces yo le digo, Flor. Porque esta es una humillación pública para ella. Ajá. Que ese es un maltrato psicológico. Su matrimonio ha sido público, todas sus cosas han sido públicas, y que ahora pues se sepa todo esto, la vida subterránea que él ha tenido, otra vida paralela que él ha tenido, es lógicamente humillante para una mujer, ¿no? Que salga todo esto ahora. Esto es humillante para una mujer, más aún para una mujer en su posición, que es una persona conocida, que a ella le hemos visto crecer en televisión. Lógicamente, que tú te enteres por televisión de las andanzas de tu marido, que tú podías haberlas sospechado, pero como el hombre las niega, ahora ya se le ha enfrentado a pruebas que no puede negar, indudablemente. Y él ha salido y está quedando pésimo, pésimo. A él la palabra respeto, él se zurró en esa palabra. Él no cumplió con sus votos matrimoniales, con ser una persona honesta. Porque después de lloriquear, como si fuera un buen actor, venía, lloraba y luego iba a escribirle a esta chica. O sea, y ahí están las pruebas fehacientes para que no niegue. Claro, que no los nieguen. Mira, que la vez pasada mi reportera lo agarró acá y le enseñó algunas conversaciones y lo negó. Pero claro, se pone medio nervioso. Acá, cuando yo le leí el comunicado de Tessy Linda, que había dicho que ella iba a hacer pública las cosas que él venía diciendo, él dijo, no voy a responder, no quiero hablar sobre eso. Yo le decía, pero dime, ¿es verdad o no es verdad? No voy a hablar sobre eso. Cuando un hombre va de una pregunta que es tan directa, algo está ocultando, definitivamente. A nada le costaba ser bien varón y tener los pantalones bien puestos para aclarar las cosas. Si yo cometí un error, acá estoy. Bien, en algún momento seguro lo voy a pagar, porque tampoco la estoy pasando bien. De verdad lamento mucho esto, lo lamento muchísimo. No la paso bien, no estoy bien. Y si tengo que subirme a un escenario a bailar, como dice la señora, a seguir, tengo que hacerlo porque yo vivo de esto. Pero claro, pero también tienes que saber que tienes que creer que cuando todo el mundo está viendo que este chico que te estaba cortejando, pero sabías que tenía una mujer y unos hijos, él, o sea, indudablemente te estaba mintiendo a ti y estaba mintiendo a su esposa. Yo confié en él también. Yo también confié en él y grave error mío. No, pero hay hombres que no merecen. No me hago la víctima, porque también siento que estuvo mal, que si el día que tenía que haber, para que sea cierto todo esto, tenía que haber esperado de repente que sí haya un divorcio, porque creo yo que mientras que esté casada una persona tiene que ser leal todavía a su esposa. Así es. Por eso lo digo, lo lamento, lamento mucho esto, porque también tengo una madre. Y nada, yo también cometí un error y lo acepto, pero él nunca va a aceptarlo, nunca lo va a hacer. No, Néstor no lo va a aceptar. Y prometió que nunca me haría daño. Néstor va a firmar el divorcio, pero va a seguir seguramente lloriqueando ante cámaras. El 19 tiene la conciliación.
y Flor quiere que Néstor le firme el divorcio por mutuo acuerdo. Pero claro, debería de ser así para no causarse más problemas. Sí, ya. tiene que firmar por mutuo acuerdo y entonces él quiere poner varias condiciones. Pero no está en capacidad, Susi, de poner condiciones él. Cualquier sí. abogado, creo, de familia lo sabe. Él no está en capacidad de poner condiciones. Esas conversaciones que ella nos ha mostrado, el mismo testimonio de esta chica. Ahora yo a digo... A él lo dejan sin, ¿no? A él lo dejan sin argumento. Mira, ahora yo digo... critican a mi hija que expone a mi nieto. Yo digo, pero hicimos en su cumpleaños el día 10 algo ¿dónde privadito. ¿Dónde lo expuesto? Bueno, con una tortita, bocaditos, algo íntimo, ¿no? Pero en otro programa critica... Pero quizá casi todas las mamás faranduleras exponen a sus hijos. Es una decisión propia de cada mamá. Cada mamá, si quiere poner la fiesta al cumpleaños de su hijita saltando, jugando, bañándose, divirtiéndose, lo ponen. Lo hacen todos, ¿para qué criticar? Si la mamá lo quiere poner, es una decisión personal de cada uno. Sí, ha sido algo íntimo, compré sus tortitas, sus bocaditos y nos fuimos a una casa de playa. Pero nosotros vemos todos los días los cumpleaños de todos los hijos de la gente conocida de la televisión y de la farándula. Sí, y entonces, bueno, mi otro nieto cumple este mes el día 25, que es lunes, pero lo va a hacer el día 23. Entonces, me dice mamá, mejor hacemos un poquito algo así, pero no podemos... Mucha gente por la pandemia que todavía estamos viviendo, entonces trata de algo o chiquito nada más, ¿no? Y para que, porque mira, el chiquito no ni cuenta se da, porque tiene 4 añitos y él está feliz, contento, contento que lo llevemos a los juegos, a la piscina, a pasear y todo. Adrianito, el de 10 años, es el que es como que... Claro, es más grandecito y se da cuenta sí, ya ajá. de todo lo que pasa y a su alrededor. Y todo cuenta. Y lo que no me gusta es que le ha enseñado a que nos grabe todo. ¿Así? Sí, uno va a hacer Néstor eso con llegó su a hijo? Mi casa y me enseñó grabaciones que le había grabado. Yo por eso cuando viene mi nieto a visitarme tengo que hablar así con así. Está grabando. Y yo ¿para qué le enseña a su hijo a grabar? ¿A pero cómo es Dios, ah? ¿Cómo es Dios? Le dije, Flor, ¿cómo es Dios? Dios es justo y vengador contra los que se meten con los hijos. Mira lo que pasó. Él nos hacía grabar con Adriano a todos, todo nos grababa, ¿no? Se creía urraco. Bueno, entonces, pero ¿cómo es? Le dije, yo se lo dije a Néstor, ¿ah? Le dije, mira, tú has querido que mi nieto nos grabe a mí, a mi hija. Nosotros no somos ni borrachas, ni metemos hombres a la casa, ni nada. Nos dedicamos a trabajar, trabajar y a trabajar. No tenemos tiempo ni para dormir. Entonces, pero Dios ha hecho que más bien a ti te grabe en todas tus cochinadas. ¿Que sí? Porque salió en el Autorrana, con Toño Sonte, entonces todo lo han grabado a él, en Chancay, en la madrugada, tomando. Entonces, él ha querido, de repente, pensar a que uno no. Así, mira, yo vivo en mi hostal, en el primer piso, y hay bastante gente, pero la gente entra por la parte de atrás, ¿no? Dirá ahí, de repente, pero como... Pero Néstor iba a tu casa, ha ido... ¿Cuál no ha sido el último día que iba ha a verte? Ha estado yendo cuando Florcita... Pero ahora ya no va. Que ya no, Flor ya no vive en mi casa. Entonces, bueno, yo vivo en un primer piso de mi hostal, ¿no? Entonces, los inquilinos pasan por atrás. Entonces, como sabía que Florcita vino desde el 24 de Navidad de diciembre a mi casa, ha estado diciembre, del 24 de diciembre, enero, febrero, venía cada rato a pedirle perdón, a llorarle, por favor, vuelve. Entonces, yo mirando las cámaras asustada. Enero, febrero, y en febrero estaba con ella. A llorarle, a suplicarle que vuelva. Entonces, yo digo... Claro, y ella también. Entonces, de ahí Flor dijo, no, acá mejor me voy. Y gracias a Dios está viviendo en una familia muy buena, su mejor amiga Alessandra, donde Néstor quiere que ya no viva ahí, y está bien protegida ahí. Claro que sí. Sí, lo mejor es que se mantenga al margen de él, para que ajá. él va a ir a verla, a cuestionarla o atormentarla, entraba. ¿No? A cada porque además entraba. Atormentarla con mentiras, decirle a ella en televisión, en público, en privado, que quiere volver, que quiere... Incluso le decía, vámonos a terapia, pero a terapia tiene que irse él. Inclusive, mira, ha estado yendo donde los pastores de Florcita, que ella es cristiana, pero Flor...
por eso ya no va donde sus pastores. Inclusive Flor quería regresar a la iglesia católica, dijo: mamá, llévame a la iglesia los domingos. La llevó un domingo a la iglesia católica. Sí, pero creo que los pastores tienen que hablar más con Néstor, ¿no? Porque creo que es su... Néstor ha estado yendo donde sus pastores. Él es su oveja descarriada, pero se le ha descarriado a los pastores, pues, ¿no? Sí, porque pues, imagínate, hasta los pastores les mentía. Estaba yendo ahí, me dice: mamá, yo ya no puedo ir porque Néstor ahora está yendo ahí. Oye, pero por cierto, interés para creo que debería volver. Dedicarse un poquito más ahora a trabajar en vez de estar persiguiendo chicas, ¿no? Debe tener bastante dinero para que persigue. Sí, pues, porque esa camioneta consume bastante gasolina. ¿Y esa camioneta se la compró él? Sí, sí, sí. Sí, pero ¿y de dónde parar la gasolina? ¿O tú ahora, le estás ayudando también a Néstor y le estás pagando su gasolina? No, yo ayudo a mis nietos y a mi hija, pero yo tarada no soy. A mi casa entra el que trae, no el que saca. Y si entran con sacar provecho, a la calle se van derecho. Ahora sí, ya le quitaste tu apoyo a Néstor Villanueva. Mira, yo hablo, converso, me gusta comunicar, hablar, porque sé que hay que seguir comunicándonos porque tengo mis nietos. Y le he dicho: Flor, tienes que seguir hablando por los bebés, por el colegio, tantas cosas, como amigos, ¿no? Uh-huh. Pero como que Flor ya la siento que le ha chocado mucho. Para mí es como todo lo que ha estado pasando, que sale esta chica, sale la autorrana, todo es un maltrato psicológico para mí, ¿eh? Yo no hubiera soportado, yo ya me hubiera descerebrado, hace rato hubiera puesto repuesto. Mi hija ahorita no le pone repuesto. Bueno, pero ¿es cierto que le pasaba 100 soles a Flor? Semanal, o sea, mensual 400, ¿no? Oh, por los dos niños me muero. Pero yo le he dicho a Flor que que no me gusta que peleen por dinero, ¿no? Que si, o sea, yo nunca, siempre... Es que tú estás ahí para apoyar a tu hija y a tus nietos. Sí. Dime, ¿a ti te invitaba a comer alguna vez? ¿Te pudo invitar al cine, algún sitio? No. O sea, siempre tú le invitabas con el temor de que alguien, a mí, nunca. ¿Nunca salieron a la calle tampoco? ¿Siempre estaba con el temor de que alguien lo viera o qué? ¿Y tú eso no te parecía sospechoso? Lo máximo que se pudo hacer, creo que salía la camioneta a dar un par de vueltas. Pero tú, ¿y eso no te ponía a ti a sospechar por qué un hombre me tiene escondida? Es que era por la situación que él me decía que estaba pasando. Que él no lo podía grabar, que él es mediático y todo eso. Entonces... que tuviera paciencia, que ya va a pasar el tiempo, bueno, que ya van a dejar de seguirme, cosas así, ¿me entiendes? Entonces yo eso, es que parece sincero cuando te lo dice. Ya, y te llevaba a pasear a la vuelta así, a la cuadra de tu casa. A dar una vueltita. ¿En el carro tuyo o en la camioneta de él? En la camioneta de él. En la camioneta que manejaba con Flor, con sus hijos, o sea, la camioneta familiar. Bueno, los hombres cuando les da la gana de poner los cachos, pues no les importa y sacan el carro y meten al carro, pueden meter a su casa, ya se obnubilan, ¿no? Bueno, el irrespeto viene ya por todos lados. Mucho mi hijita se quejaba que él mucho iba por los olivos, entonces yo digo, debe ahí estar la trampa, le digo: Flor, mosca, se va todo el día, todo el sábado y venía tarde... En los olivos. Y no trabajaba, que se supone ahí no trabajaba en los olivos. Entonces, o él decía que iba a trabajar. Y yo le decía: abre los ojos, Flor, porque ahí en los olivos vive la trampa. Bueno. Muchas gracias. Y los hombres no se plantan, solo descansan, ¿ah? Y pero, uno los perdona y vuelve peor. Así me pasó con el mero loco. Pero Néstor Villanueva no tenía una fama de tramposo, ¿o sí? Mira, Yo ya he pasado, le dije: Flor, cuando uno perdona, puede ser, las trampas no se plantan, solo descansa. Se acomoda un año, después vuelven y lo hacen peor. ¿Y a ti qué te dijo Néstor cuando ha ido a verte? Con Néstor hemos hablado, me dijo de que quería en la conciliación que pedir de que ya no viva ahí. Yo le dije: mira, le dije Néstor, ¿cómo vas a quitarle de la amistad si Alessandra es su mejor amiga? Y justo... ¿Y por qué no quiere Néstor que vive en la casa de su amiga? Quería que venga a vivir a mi casa. Le dije: mi casa, esto es un hostal. Acá la mitad de venezolanos parecen modelos stripper y andan menos en short, medios así, calatayú. Acá más bien yo estoy preocupada de, ¿no? Por ahí. Entonces,
allá yo veo bien, está puras mujeres. Aparte, su mejor amiga de Flor tiene una hijita de la edad de Adriano y otra hijita de la edad de mi otro nieto de 4 años, de Estefano. Entonces, las dos están viviendo con sus dos pequeños. Entonces, y están felices ellos. Yo los veo felices porque paran yendo los juegos, de lo que nosotros no podíamos llevarlos. ¿Y quién no le gusta entonces a Néstor? Que ya no tiene vela en este entierro para exigirle a su expareja nada, ¿no? Quería que regrese a donde yo vivo. ¿Por qué? Porque estoy más controlada. Gracias a Dios, ¿te acuerdas que yo le di un departamento en La Molina, sí, que lo desalojé para, lo acomodé, baños nuevos, todo bonito, grande, en el primer piso, y Florcita aceptó, pero Néstor no aceptó. No aceptó mudarse ahí, y gracias a Dios, dije, Dios me protegió. Bueno, pero... Ahora en la conciliación, ¿tú crees que él sigue exigiendo ese tipo de cosas? Y yo le dije que va, o sea, son tonterías, ¿no? Es como, por ejemplo, que exija también que no use chor, que no tenga amigas. Yo dije que es eso. ¿Pero es un celoso así? ¿A tu hija no le permitía tener amigas? Lo celaba bastante. ¿Sí? Sí. ¿Le controlaba su vestuario, cómo se vestía? Y utilizaba a mi nieto, el mayorcito, para que... ¿Con quién hablas, mamá? ¿Qué estás hablando? ¿Dónde vas? No le dejaban, pero nada, ni sola. Entonces, bueno, la cosa es que yo creo que en la conciliación que pongan cosas importantes, ¿no? Es que en la conciliación se pone cosas importantes, entonces, no se pone cosas intrascendentes o tonterías. Claro, que ella no viva allá, que no se hable con esa amiga, no sé, pues entonces Flor nunca le ha prohibido que se hable con este chico del auto rana que le presentó a la chica. Nunca la ha prohibido, y eso Florcita me decía, mamá, no me gusta este chico, pero no le puedo prohibir porque tiene que tener su espacio. Ah, le dije, este chico le mandaba fotos a Walter también, así, chicas en bikini, entonces, pero ya a mí me mandaba fotos de hombres con plata, no sé. Bueno, a veces es cierto eso, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Ya, Tessy, ¿pasó por tu cabeza en algún momento escribirle a Flor y decirle, mira, Flor, yo también fui víctima de los engaños de Néstor, yo le creí que estaban separados, ¿te pasó por la cabeza? No, pienso que la persona apropiada en eso, quien tenía que hacerlo era él, porque el esposo era él. Pero no vas a... Pero es casi pedirle peras al olmo que Néstor Villanueva reconozca que ha sido infiel. Porque ni siquiera, no reconoce absolutamente nada. Él se cierra en que ha respetado su hogar y su familia todos estos 13 años. Cosa Gracias que a los mentirosos. A veces se dicen una mentira y se la creen también ellos mismos. Bueno, es cierto. Yo de verdad no soy psicóloga como para entender por qué tenía a esta chica. Iba a llorar en la televisión y luego le escribía a ella diciéndole te quiero, te extraño. Y lo mismo decía en la televisión sobre Flor. O sea, son seres que sociópatas, ¿no? Porque mentirosos, patológicos ya parecen. ¿Y de qué más nos enteraremos, ah? Ah, claro que sí. ¿De qué más? De repente tendrá más por ahí, saldrá a hablar la otra, tendrá audios, videos. Es que este tipo de verdades siempre salen a la luz. Sí. Siempre salen a la luz. Por eso es mejor que los hombres sean sinceros, pero Néstor no lo es. Y no lo ha sido con ninguno. Nos ha visto la cara a todos en la televisión. A todos, le he visto la cara, a tu hija, a ti, a mí, a todos aquellos que lo han entrevistado. Porque incluso había muchas personas, a mí la primera vez que vino y estaba todo lloroso, te juro que a mí me conmovió, ¿no? Porque conmovía su dedicación, el que amaba tanto, que quería recuperar su familia. A mí me pasó lo mismo, yo le decía a Flor que vuelva. Claro, tú eras una de sus principales defensoras. Sí, bueno, y después toda esta prueba fehaciente que salió, ya nos no, ha hecho abrir los ojos. No, ahora nadie le va a decir a Flor que vuelva, nadie va a abogar por Néstor Villanueva. Y eso que hay cosas que no sabemos que Florcita, que no me cuenta, la mamá nunca cuenta nada, pero por ahí ya me está soltando Adriano, me he enterado de su mejor amiga que ha contado cosas bien fuertes también. Sí, un segundo, tenemos que hacer una mención. Me disculpas un segundo que tengo que dar. Bueno, Susi, entonces, estás ahora decidida a apoyar a tu hija y ya no abogar por Néstor. Sí, mira, yo ahorita estoy preocupada porque yo tengo que viajar a Europa por trabajo 15 días. Ya. Menos mal que el empresario Beto Mori de la Orquesta Son del Perú, yo iba a viajar este mes el 27 a Europa. Ya. Entonces, lo ha pasado para Lo ha postergado junio. Por estos problemas de tu hija. Para junio, entonces el 1 de junio me presento en Torino, el 2 de junio en Firenze,
el 4 en Milano, el 5 en Roma y 10, 11, 12 estoy en España. Pero Susi, yo creo que hasta esa fecha ya habrá pasado la conciliación, ¿no? Ya estará todo más tranquilo. O de repente habrán salido más susedichas a hablar. Pero vas a tener que llevarte a tu hija a Europa nomás, en todo caso. No, por lo pronto vamos a viajar en Semana Santa a Ica. ¿Ya? Con los tiktokeros ahí, porque mis nietos quieren conocer. ¿Qué vas a hacer con los tiktokeros? Tú sabes que yo grabé la vez pasada con estos chicos que tienen millones de seguidores, ¿no? Entonces, ¿ya? Y Adriano me dijo... Abuela, ¿por qué no me dijiste para conocerlos? Entonces, los niños siempre le gustan el TikTok y todo eso. Y ya, entonces, quiero llevarlos para que se paseen y puedan desestresarse un poco, ¿no? Y nos vamos con sus amiguitas, con su amiga de Flor, Alessandra, todos en grupo para que Florcita se desestrese también un poco en Semana Santa. Ya. ¿Y qué show vas a hacer allá con los tiktokeros? No, solamente voy a ¿cómo se llama? A pasear con Florcita, con mis nietos, con su amiga Alessandra, los hijitos de mi amiga Alessandra. Yo lo que sí voy a trabajar en Europa. En Europa me voy en junio a trabajar. Ah, estos son tus tiktokeros. Sí. A ver, Brenda Alegría. Hola, hola, Brenda. ¿Qué tal? Andy Gerald. ¿Quién es Andy? Y Brian Tanta. Yo, hola, Baby Gothic. Sí, me llamo Baby y Gothic. Y tú eres Andy G15. Y I am Alegría. Ah, ¿y qué hacen con Susi? ¿Graban TikToks? Sí, sí, unos TikToks súper divertidos estamos pensando hacer en nuestro viaje a Ica. ¿Sí? Está siendo planeado. Súper talentoso, la verdad. Cuando la conocimos nos cayó súper, súper bien, chévere. ¿De verdad? ¿Estás haciendo TikTok como la congresista? Sí. No, pero tú sabes que nos vamos a ir a Ica y mis nietos están felices porque los querían conocer, ¿no? Sí, bueno, vamos a conocerlos. Tiene millones de seguidores, tiene 4 claro, millones, ¿no? Porque, claro, porque ellos son jóvenes. Ajá, y sí, deben de tener muchísimos seguidores, sí, en TikTok. Ajá. Y entonces vamos a estar ahí en Ica, a pasearnos, a divertirnos, ¿no? Para relajarnos. Así que vamos a recorrer las 7 iglesias, pero no vayan a recorrer las 7 discotecas. No tenemos esa vida. No, eso no. Muy bien, Susi, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Ya voy a grabar yo también con ustedes. Ay, quiero agradecer a Yali Extensiones, a venir a Los Paracas, 4 secretos, Salamanca. Con las extensiones y mis uñas, sí. Ajá, eso nada Ay, más. La Susi, ¿cuándo no? Bueno, gracias, Susi, gracias, chicos. Un que gusto, le vaya súper bien. Gracias.